¿Esto no tiene ventana ninguna? No. Cuando haya más gente aquí, pues más calor. Ya, qué guapo. No sé, está guapo ahí. Ya vamos a tener miedo. Ya, luego se le va introduciendo. Escúchame, se le va introduciendo 4 yemas de huevo, poquito a poco. Y después. Lo he hecho esta mañana, pero yo no me acuerdo. Se le introduce la. ¡Ay, azúcar! Se cuece con la azúcar también, la leche y el azúcar. Pues ya está reducida la leche. Se hace una masa y ahora en un poquito de leche más se deslía 2 cucharadas de maicena. Yo le echo también un poquito de la, también para cocerla se le pone un canutito de canela y un trocito de limón, de cáscara de limón. Yo le echo un poquito de eso de anís dulce. Lo he movido todo, lo he hervido un poquillo, lo he metido en el horno un poquito también. Después he montado las claras punto de nieve. Le he puesto su azúcar y le he puesto por lo alto un poquito de canela y lo he metido un trocito, una mijita en el horno también. Eso es muy difícil para mí, así de cabeza. No, ya. De cabeza no, yo porque. Mira, yo no me acordaba de esta mañana. Es decir, que hacerlo muchas veces para acordarse. Y yo esto se hace de año a año, cada.
También se hacía las tortillas de bacalao. ¿Las tortillas de bacalao no eran para pa Semana Santa? Para Semana Santa. Ahora, ¿no? ¿Y para ahora también? Muerto. ¿Qué es lo que es? Que la que hay igual que las tortillas de harina. Que van con harina y... Y bacalao. Sí, no, pero yo sé... La machaca, ajo, perejil y azafrán de Ebro. Muy bueno, yo lo he probado. Ay, a mí también, yo también. Y levadura. Pero yo sé hacer las tortillas normales, las de harina, pero igual que de bacalao. Y levadura de esa... de Londres, no de la que se coge. Yo sé las normales, las que... ¿Se toman un cafelito para mentir? Ay, no está bueno. La mira, lleva bacalao. ¿Pero esta es de bacalao? No, pero yo no hago las de bacalao, yo hago las normales. Las que vienen en el canal normal. Tus tortillas hay poco nada. Tortillas poco nada. Le echas el agua templada. Pero lo típico es el bacalao. Lo que pasa es que como no me gusta el bacalao y todo eso, ah, pues ya es. Yo le echo perejil y azúcar. Sí. Yo la he probado, ¿eh? No están malas, ¿eh? ¿Cómo va a estar mal? Son del pueblo. Digo, mala. Si fueran de la Roche, todavía. ¿Te dices de la Roche? Y allá. ¿Dónde venía el padre de la Roche? Es un buen sitio para llorar. No, aquí no, porque si no me vaya a comer todo el mundo, ni yo paso. ¿Tú eres de la Roche? Pero nací y crió allí tus padres. Sí, mi padre, sí, mi padre es la papá. Ah, oh, entonces sí, pobrecito. Y bueno, pero lo tenéis que conocer, vamos, porque... ¿Tu padre quién es? Barrabá. Porque Barrabá me trae un hombre. Pero es una pelea. Una pelea, porque... Pero que me ha casado aquí con la niña. Está, la que se murió. Barrabá le fue mucho, 8-9, ¿no? Ahí hay que ir a donde Barrabá. Entonces, es lo que se pone en México en el Día de los Santos
que tiene toda una simbología y eso, pero a nosotros nos sirve un poco para... si nosotros estamos explicando cómo se vive el Día de los Santos en México, pues recuperar la memoria de cómo se vivía desde antiguo el Día de los Santos aquí en Benalmádena o en otros sitios de... creo que viene gente también de León, como Carmen, y yo no sé si vienen de otros sitios de... De Jaén también, de Sevilla, Carlotti, catalana, de Cataluña, y luego gente de Inglaterra. So, we have an exhibition about all signs in Mexico. Entonces, yo no sé si a ver quién rompe el hielo y empieza un poco contando. ¿Cómo se vive? Lo que pediré es que la gente de aquí, que habléis despacito para que yo por lo menos intente traducir algo, si puedo, y la gente de... y a ellos también les diré que hablen despacito para que yo pueda explicarlo. Antonia. She will talk with first. The name is Antonia, and he's from Benalmádena, from here, from the village. And it's a very ancient family of policía. Para vosotros no la presentamos. No, tú hablas. Bueno, pues estando aquí me he recordado, como a todos vosotros, que los niños, los monaguillos, se pasaban todos los días doblando las campanas. Y entonces entre ellos se turnaban e iban por los campos pidiendo la limosnita a los santos. Y llevaban una campana y llegaban a las puertas y tocaban la campana y decían la limosnita a los santos, la limosnita a los santos. Entonces le echaban granada, membrillo, castaña, batata cocida, de lo que había. Y ellos se lo llevaban al campanario y estaban dándose el lote y tocando las campanas. Y la comida pues, no era cosa de dieta como para la Semana Santa que guardamos la vigilia y eso, sino además eran las comidas las mejores del año, me creo yo, porque es cuando estaban las batatas, las coles, las cebolletas, las naranjas mandarinas, las frutas, y era, se hacían unas comidas muy buenas porque era todo muy fresco. La aceituna fresca, todo muy fresco. Y ahora otro que cuento otra cosita. She was talking about the people, the children, ¿cómo se dice? Halloween parties. And all the people is the sheep. Es una costumbre especial. Americana, creo que sí. Ahora se está haciendo ahora. Santo, eso sí es típico que se hace allí. Venga, y ahora, alguno de...
Pues en Inglaterra lo hacen y en Estados Unidos también. No, no. Que van cogiendo, es un... Venga, ¿quién se...? ¿En Cataluña cómo? En Cataluña lo que hacemos es, pues asamos castañas y las batatas y luego hacemos un dulce típico que se llama panellets y todo eso se hace en familia. Se reúne toda la familia y cuando ya está todo eso, se come pues siempre al lado de una chimenea y con vino dulce y vaya, allí estamos... Encantado de la vida. Pero aquí estaba diciendo Mari también que antes se quedaba a dormir la gente en el centro, toda la noche. Allí no. Sentado. Cuéntalo, lo de Don Juan Tenorio. Que se ponía lo de, la representación de Juan de Don Juan Tenorio. Diferente. Yo voy explicando un poco los elementos porque todo lo que hay en el altar de muertos tiene un significado. Siempre en un altar de muertos tiene que haber cuatro elementos, que son tierra, agua, fuego y viento. Por ejemplo, las mariposas. En el estado de Morelia, en Michoacán, van las mariposas monarcas de Sobá. Entonces, ellos creen que las mariposas llevan el espíritu del difunto. Entonces, ellos están esperando que lleguen las mariposas. Allí en Morelia también, unos días antes del día 1, los niños se celebran las personas, bueno, hacen la fiesta, ¿no?, para las personas que han muerto dentro de ese año y para los niños pequeños. Le
ofrecen a los niños canastos de fruta, juguetes, tiran cohetes, ¿eh? Y luego el día 2 es cuando se celebra el Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos, al difunto se le pone la comida que le gustaba. Entonces, este altar está puesto en honor de Felipe Orlando, que fue el que donó la colección de piezas y el director del museo. Vamos a empezar a decir cada uno de los elementos que he dicho que componen el altar. Por ejemplo, la tierra es el fruto. Está el maíz, porque el maíz es muy importante en México, es uno de los alimentos principales de México, el maíz. Están las flores, luego la luz, que es la que guía al espíritu cuando viene. La flor y la luz es la que lo guía para llegar al altar, que es donde le han puesto la ofrenda. Los papelitos son el viento, que es el que trae el espíritu. Los papeles son blancos para los que van al cielo y morados los difuntos, ¿no? En México hay la creencia, en el Antiguo México, de que nadie iba al cielo, nadie iba al infierno. Era un lugar donde estaban las almas. Y cuando se aproximaban estas fechas, pues entonces salían de allí todos y venían muy contentos y muy felices a los cementerios, a las casas, a celebrarlos con sus familiares. Por eso México tiene tanto colorido en los Días de los Difuntos y es una fiesta. Siempre se le pone al difunto, se pone la foto del difunto al que se quiere, una, dos, las que se quieran, ¿no? Se le enciende una mariposa o una luz al difunto que tú tienes puesto la fotografía. Y otra mariposa por un alma desconocida. Esto yo creo que también se hacía aquí en España, ¿no? Siempre sí, se le entendía sí. La ánima bendita. Ay, ¿no? Sí, sí. Luego después se ponen las calaveras porque son dulces, son golosinas. Entonces hemos hablado de la luz, la tierra, el viento y nos falta el agua. Entonces, cuando el muerto viene, el alma viene desde muy lejos, y se supone que viene cansada, ¿no? Y viene por polvorienta de donde viene. Se le pone un jabón, para que se lave las manos, la toalla para que se seque, y esto sería aquí, pues, la palanganita para lavarse las manos. Y se le pone agua para que pueda beber. Esas son las creencias de aquí. Luego, durante toda la noche se está velando en el cementerio. Antiguamente se hacía aquí, ¿no, Rosario? Sí, claro. Y de velaba, antiguamente y ahora. Bueno, no, pero en el cementerio. Ah, ya lo sabes, ya. Bueno, pues eso es todo lo que significa la tarde de muertos. ¿Queréis preguntar algo? Aquí no había costumbre de poner nada en el Día de los Difuntos. Entonces, lo típico de aquí, alumbrar al difunto es con mariposa, ¿no? Sí. Con aceite y mariposa. Y todavía se sigue haciendo esa costumbre. Todavía sí. Luego, ¿qué más? ¿Qué coméis? El Día de los Difuntos. Castaña y los santos. Antiguamente, ¿qué se hacía? La batata y sirve. La batata con mata, con los chiquillos. Aguardiente. Aguardiente. Castaña, batata. Y hace mucho algo. ¿Queréis preguntar algo? Eso era de postre. Because mariposa is the candles. The mariposa, the butterfly, they put the candles for the person for the other one, and another one for the person that maybe
olvidarlo, ¿cómo es? To forget? To forget. So you have to put more confidence you have. And the water is because the souls have a long trip to come back to the house. They need to drink some water and to because when you want to eat, you have to wash it your hands. And the el blanco sería los santos y el morado los Thank you.
dice, claro, que no pagan recursos. A ver, opina sobre el... Esto está muy bueno. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sí, ahí. Pensad y me decís. Okay. María, muchas gracias. Venga, Carmela, nos vemos.